Chalil Cobaral. Calladito. Hace un rato no te paraba el hocico. Lo que pasa es que hablábamos cosas entre nosotros. Cosas del pueblo. Cosas del pueblo. No, sino salir corriendo de la aldea. Poner en peligro la seguridad de mi escuadra no son cosas del pueblo, como vos decís. Ahora decime qué chingados pasa. Nosotros nos vamos, comandante. Mejor nos desaparecemos antes de que se complique todo esto. Para ustedes y para nosotros. Lo que pasa es que la guerra no es para nosotros. La guerra es para el que le gusta pelear. Para el que no tiene nada que perder y no le importa morir. La guerra no es para ustedes. Entonces, ¿para quién es? Para los compas, que les encanta que les disparen y los maten como animales. ¿Cuántos siglos más de miseria tienen que pasar para que despierten y se den cuenta que la razón de esta guerra de mierda es por ustedes? No quise decir eso, comandante. No crea que nosotros no hemos sufrido también. Si nosotros siempre hemos estado en medio de la balacera. Y yo ya he sufrido bastante. Como para saber que no quiero más. Que no quiero perder nada más. Compa, mire. Nos vamos solo los que queremos. Y los que quieren pelear se quedan. ¿No le parece justo? Se quieren ir. Pero los que no quieren pelear, los que tienen miedo, quede a huevo. ¡No! ¡Se quedan! Se quedan todos aquí y no se mueve uno solo. Porque vamos a pelear y peleamos todo. Y si morimos, vamos a morir de pie. Como hombres. Pero todos. El que quiera huir. El que quiera traicionarnos. Pero nadie ha hablado de traicionar. Eso jamás. Nos vamos y ya está. Ya está. Mirá, Simba. Si se van, quedan a la merced de los que están allá afuera. No tenés la menor idea de lo creativos que son esos cabrones cuando se trata de torturar. Vos, Simba, no sos hombre que aguante el primer apretón de huevos. Mira cómo te pones, cabrón. Mira cómo temblás con esta pistola. ¿Cómo no vas a cantar cuando mires tu sangre correr? Por la de tu hija. Mira. Si se trata de escapar, los considero enemigos. Traidores. Si me los tengo que quebrar, los voy a quebrar. Porque no es la primera ni la última vez que lo haría. Pero, compa. ¡Que compa ni qué putas! Hable con su gente, don Chema. Y dígale que se pongan las pilas. Porque esto se va a poner color de hormiga. Y si yo sacrifico a mi gente, lo menos que pueden hacer ustedes es lo mismo. Y es muy tarde para cambiar de opinión. Tal vez yo hubiera podido hacer algo más, pero en la guerra, el mando es el mando. Chema. Gracias, Camilo. Quería pedirle disculpas por lo de anoche. No quise faltarle el respeto. Lo de anoche. Lo de anoche tiene muy dolido a varios. Ya no todos están seguros. Sí, lo de Simón me hizo repensar las cosas. Creo que deberíamos de mudarnos a la aldea lo antes posible. Acampados afuera, es muy difícil reaccionar a un ataque. Además, no sabemos cuántos más querrán desertar. ¿Sabe? Estaba pensando que sería bueno pedirle a los dioses para que nos dé fuerza y unidad, para que bendiga a los defensores de nuestra comunidad. ¿Qué le parece? Usted siempre me enseña tanto, don Chema. Eso es exactamente lo que necesitamos. Voy a mandar a desocupar la bodega de la comunidad para que se vengan a vivir aquí. Mil gracias.
A ver, Jacinto. Échate un trago de esto y hace buches del lado donde te duele. Eso. Hace buches bien. Bueno, pues vamos atrás. Abrí la boca. Bien abierta. Ay, sí, yo sé que duele, pero un par de jalones y ya vamos a estar. Espérate, espérate. Listo. Aquí vamos. Si a la casa cuban de amonche si me vale, haré utuna oj, cuchar tarib, chucuje más cubir, casalta leunan, más cascoli la curir pa ucasle mal. ¿Qué te pasa? Que ayer Simón trató de irse. ¿Pasa? Que tenía miedo, que no quería pelear. Por supuesto que Camilo lo regresó a su casa. No es nacido ser humano que le diga que no, Camilo. Especialmente a punta de pistola. Le dijo que no se podía ir, que si se iba lo mataba por traidor. Mira vos, una cosa es enseñarles, entrenarlos, aunque sepamos que la cosa está bien jodida. Pero obligarlos vos, reclutamiento forzoso, como hacen los pintos. No se supone que somos diferentes. ¿Y si somos? Eso no lo dudes. Bueno, y al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para exigirles que arriesguen su vida así? Nosotros arriesgamos nuestra vida todos los días por ellos. Pero a nosotros nadie nos obligó. Javier, este no es el mejor momento para sembrar más dudas en mi cabeza. Suficiente tengo con pensar cómo defendemos la aldea. Pensar en el futuro. En nosotros. Si ya terminaron, compañeros, les aplaudo su eficiencia. Pero por favor, intégrese al resto de las tareas, porque saben que estamos escasos de tiempo y de manos. Pablo, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hace uno para enamorar a una mujer aquí en la guerra? Patojo, ya te dije que no andes jodiendo con eso de las mujeres, hombre. No, hombre. Lo que yo digo es, una mi noviecita. En serio. ¿Una de verdad, decís vos? Sí, una novia de verdad. Ay, patojo. Esa sí me la pusiste difícil, vos. Difícil conseguirla, pero más difícil aún si la conseguís, patojo. ¿Y eso por qué? Pues porque... mira a Delphi, por ejemplo. ¿Sabes por qué ella siempre está así de seria, a pesar de lo bella que es? Aquí ha tenido su compa, recién incorporada a la O. En un operativo en la ciudad se lo mataron. Imagínate enamorarte y perderlo todo en un segundo. Sí, pero yo sí me quiero enamorar.
Y no me importa si me matan o no. No, si la cosa no es que te maten a vos. La cosa es si quedas vivo, Pato. Mira. Vos lo que tenés que hacer es seguir lo que te dice tu corazón. Igual eso es lo que vas a parar haciendo. Pero no seas bruto, Pato. Pensá con la cabeza. Y no con lo que tenés ahí entre las piernas. Y acuérdate que las mujeres son como de porcelana, Pato. Las tenés que tratar con mucha delicadeza. ¿Entendido? ¿Pawi, Katpewi? Chihuach hatat. Le tachem, kuban na hun chukulem. Haskabana chilanu mial. Katpetah, katpetah. Chatkolwu, kinum chik. Chukreki kaban na paja. Etam lachi utskuilo, aretak le tachem, kuban chukulem. Utskinarush larbe kotsih, chukuhele pum. Nacimiento del dios Sol, ilumina a nuestros combatientes. Caída del dios Sol, dale fuerzas a nuestros hombres. Nacimiento del aire, acompaña a nuestra comunidad apasionada del espacio. Caída del aire, danos fuerza, acompaña. Hermanos, ustedes representan la dignidad del pueblo. Por eso recibieron sus armas hoy. A partir de este momento, no hay nada que nos diferencie. Somos uno solo. Una sola voluntad. Hoy, compañeros, hoy están haciendo historia. Chikamalak kabe, chibana humi, junto ko. Chituanak, lakachi, eko waras. Chibana junto ko, kati kamam. Sakiwi, saki holom, ischa, ispakola. Shishpek, shisalakik, kishan ulok ko. Chikamalak kabe, kawe hunka kaslemal. Chibana humi, junto ko. Chikamalak kibe, lakachi, waras. Dietarik, kachak, likipupas. Chibana humi junto a Obchke, Katir Kamam, Sakiwi Saki Kolom, Parihum Lokalak Ih E, Chikama Lakabe, Chishang Lok, Chikokah, Chipupah, Dikakantela, Dikapom, Dilokalak, Diretal, Dikakaslemal, Nimalak Kamal Toshir Chue, Katir Kamam. ¿Has visto a María? Sí, estaba en la cueva. ¿Y usted qué hace aquí? Debería estar apoyando la lucha como todos nosotros. Mira, vos no me vengas ahora a hablar como si fueras guerrillero. Si yo te conozco a vos desde que llorabas por la chiche de tu nana. ¿La viste allá entre la gente o no? No sé, ella venía con todos nosotros. Usted siempre me asusta. ¿Por qué dices? No sé. De repente aparece y no me doy cuenta. Es que soy invisible. Mentiroso. De veras, no me cree. ¿Y por qué cree que soy el explorador de la escuadra? No sé. ¿Por qué? Es que un día